en Final. Entra primero Sato. Se elige escenario. Bueno, Sato eligiendo esto. Canción va a ser Final de Super Mario Maker. Entren al revés, entren al revés. Tú entras primero, güey. Entonces será Sato. Hasta arriba. No sé. Pues sí, Piraña contra Wolf. Y vamos a empezar. Ok. Entonces, Mane logra entrar. Sato le regresa bien con su jab, hace mucho daño. Caer con neutral le está funcionando mucho. Yaga consigue mucho daño con eso. A jab. Van a encontrar un opening. Ah, esa bolita. Sí que duele. Y buen dash attack para seguirlo. Más daño gratis para Sato. Carga el down B, pero no encuentra target. Un up throw. Down B no fue suficiente y arriesga eso. Y un buenísimo up smash se lleva Mane, su primer stock. Wolf usando sus blasters y esa bolita. Siempre pega aunque no creas. Mucho daño del veneno. Ese veneno se ve demasiado. Excelente down smash por parte de Wolf. Agarra Piraña Plant mientras se recupera y termina con su stock. Ya tenemos mucho neutral. Muy buenas opciones por parte de Sato. Logró capitalizar muy bien. Ya empezó a espantar a Mane con esas bolitas. Está jugando muy bien. Buen bait. Otro up smash, pero al parecer no fue un sweet spot y no logra matar a Mane. Ya lo tienen kill percent, ahorita con cualquier cosa se puede ir el Wolf. Probablemente up throw, ahí está. Y lleva la ventaja Sato, un taunt por buena medida. Y Mane hace un side B fuera del escenario. Entonces el primer match se va para Sato. Veamos si hay cambio de personaje. ¿Qué se banea? Sato baneó Battlefield y Lylat. Será Town and City. Y va a ser Ike en vez de Wolf esta vez. 3, 2, 1. Entonces empezamos. Ahorita no hay ningún daño.
Nadie está entrando ahorita. Uy, buen grab por parte de Sato. Casi incastigable y él logró el grab. Pero seguramente ahorita vamos a ver que Manen no se va a dejar tan fácil. Recuperó la ventaja. Excelentes neutrales por parte de Mane. Está presionando muy bien a Sato. Buenísima por parte de Mane. Sato. Muy buen recovery, logra subir usando la bolita. Y ya está manteniendo a Like lejos, lo suficientemente lejos para poder hacer cosas de piraña con la bolita. Se recupera alto, no quiere meterse con el eruption. Busca un backthrow, pero Mane es lo que se iba con neutral air upper. Un muy buen kill combo para Ike, de los mejores kill confirms que hay. Sato haciendo un taunt, buscando tiltear a Manes, ¿será? Ya lo trae lejos, le lleva un stock completo de ventaja. Creo que no era buen momento para hacer taunts. Veamos si Sato logrará quitarle el stock pronto, porque lo necesita. Está perdiendo mucho porcentaje en una vida que no tiene para desperdiciar. Muy buen taunt de Ike. Y se lo lleva a la plataforma. Pues ahorita Mane tiene sus 3 stocks. Hablé muy temprano. No mide bien el side B y se cae. Pero aún así, una stock completa ventaja. Sato tendrá que buscar muy buenos combos. No puede permitirse tomar daño porque podría ser mortal para él. Sato no quiere enfrentarse ahorita. Está buscando hacer todo el spacing que pueda. Muy bien, parry por parte de Ike. Down throw. Sato ya empezó a jugar un poco menos impaciente. Estaba jugando muy bien hace poco. Buena elección por parte de Sato. Up smash. Uy, casi se lleva a Mane. Y ese down B estuvo súper cerca. Excelente bolita. Todavía no recupera el control del escenario. Y Mane todavía tiene su stock de ventaja. Pero se nos va Sato con un dash attack. Veamos que banea Mane. Y hay un cambio por parte de Sato. Se va a ir Mega Man. Bueno, ahorita Mane con la ventaja logró spacear muy bien a Mega Man. No le está dejando entrar ni usar sus bolitas. Yeah.
Sato tiene que spacear. Sabe qué es lo que tiene que hacer. No está en ventaja. Pero es que aún así, el like de Manny es demasiado bueno ahorita para él. Excelentes combos de bolitas y hojitas. Porque están logrando mantener a Manny fuera del escenario. Ahorita Sator recuperó completamente el control del escenario. Y uy, casi mata. Uff, qué excelente up tilt. Sato en ventaja. Un nuevo Sato revitalizado después del match pasado. Ese cambio a Mega Man definitivamente le está sirviendo muchísimo. Uy, entró corriendo a la cara de Ike. Lo termina con un forward smash. Sato haciendo lo que Mega Man hace mejor. Atacando con cosas que hacen como 2% por hit. Manteniendo a Ike muy bien. Fuera de posibles setups. Buen recovery por parte de Sato. Uy, casi se nos va. Manny ahorita ya igualando la stock, básicamente, porque empezó en una ventaja muy grande para Ike. Para Mega Man, perdón. Entonces ahorita casi parejos. Los dos ahorita ya se pueden ir de cualquier confirm. Y la bombita logra alejarlo más. Pierde control del stage. Prefiere escudar la bombita que tratar de hacer algo más cerca de la orilla para castigar a Sato. Y un dash attack se nos va por arriba de Mega Man. Dos vidas para Manny, pero en un kill percent super obvio. Ahorita tendremos que ver cómo Sato planea quitar este stock. Muy buen seed spot, tenía mucha presión y aún así lo logró. Pero un back throw ya, suficiente, 168%. Stocks básicamente iguales. Tercer juego, esto se pone bueno. Sato le está jugando muy bien a Manny ahorita. Y hubo un pausa. Al parecer no se va a pedir que se quite una vida ni nada por el estilo. Aunque Manny está en todo su derecho de pedir la victoria. Pero él confía en sí mismo. Sabe que puede lograrlo. Uf, buen backer, casi lo mata. Y ese eruption, por poco no le da. Uf, eso estuvo súper cerca, me espanté. Y se zafa Sato. Muy intenso esto. ¿Qué pasó ahí, Sato? Era lo justo. Sí, Sato nos comenta que como el pausa está muy cerca de su Y, debió dos veces el pausa y pues por eso tuvo... Por eso, aunque regresaba, decidió quitarse la stock. Era lo justo. Ya aprovechando para quitar el pausa. Como debe de ser. Pues bueno,
Le regreso a Sato, su caster favorito. Nos vemos, ojalá hayan disfrutado de mi casteo amateur, desanimado y completamente novato. Nos vemos.